Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Carlos y Bianca. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles nuevo contenido. El día de hoy les presentamos tres casos de parejas que parecían perfectas. Comencemos. El caso de Marjorie Holland. Marjorie y Roger Holland formaban parte de la Guardia Nacional de Texas y se conocieron mientras servían en el ejército. Pronto floreció una relación romántica entre ellos y después de salir un tiempo, decidieron formar un hogar y se casaron. Más tarde, los dos se mudaron a Minnesota para estar cerca de la familia de Marjorie. Ambos esperaban una vida juntos, con muchos planes. Según las personas cercanas a ellos, los describían como un matrimonio que fue inicialmente feliz. Con el pasar del tiempo, Marjorie descubrió actitudes de Roger que no eran del todo claras. Entre sus sospechas respecto a algunas mentiras, descubrió que su esposo no tenía un trabajo bien pagado. De ahí que, en medio de problemas financieros y problemas de confianza, su relación se derrumbó. Para ese momento, en el que hubo una fractura entre ellos, Marjorie estaba embarazada. Pero en vista de tantos conflictos, se dispuso a solicitar el divorcio. Pero hubo un revés en la vida de esta pareja. El 7 de marzo de 2013, los servicios de emergencia en Apple Valley, Minnesota, recibieron una llamada inquietante informándoles de una mujer que yacía inconsciente, aparentemente muerta. Al acudir a toda prisa al lugar, la policía encontró a Marjorie desmayada al pie de las escaleras tras sufrir una brutal caída. Los socorristas inmediatamente se dispusieron a tratar de reanimar a la mujer, usando todo su equipo de salvamento. La policía, que también acudió al llamado, inmediatamente interrogó a Roger. Consternado por lo sucedido, afirmó que él estaba afuera durante el momento del incidente y que había regresado, encontrando a su esposa muerta. Las autoridades, tratando de armar el caso, siguieron entrevistando a Roger, pero él insistió aún más en su inocencia. Incluso le dio acceso a la policía a su teléfono celular y les pidió que rastrearan su paradero. Las pruebas que encontraron, en principio, dieron lugar a que la policía determinara que la muerte de Marjorie podría haber sido un accidente, ya que parecía que se había caído por las escaleras. Sin embargo, los equipos forenses encargados de realizar la autopsia revelaron que su cartílago tiroides estaba roto, lo que era un claro indicador de que había sido estrangulada hasta la muerte. Además, tenía hemorragias en los músculos del cuello y los ojos, junto con numerosas lesiones y abrasiones en todo el cuerpo. Así, con la forma de la muerte determinada como un homicidio, la policía inició la búsqueda del autor. Pero también las autoridades necesitaban más pruebas, por lo que las pesquisas por lo ocurrido se intensificaron. Durante la investigación, los agentes tomaron declaraciones de personas cercanas a la pareja, pudiendo así concluir las autoridades que el matrimonio de Marjorie y Roger estaba lejos de ser perfecto. Descubrieron que la relación estaba basada en mentiras, ya que Roger no pudo cumplir una sola promesa, la de poder mantener a su familia y atender a su esposa. Esto llevó a su esposa a sumergirse en una espiral de frustración constante que la llevó a una profunda depresión por la falta de amor y estabilidad financiera. Marjorie parecía bastante lista para dejar el matrimonio. Al examinar su historial personal de internet, descubrieron que Marjorie había buscado un aborto, lo que indica que es posible que no haya estado lista para convertirse en madre en su circunstancia actual. Respecto a esto, muchos de los allegados a la pareja sostuvieron en sus declaraciones que su tristeza profunda fue lo que la llevó a considerar que deshacerse de su hijo sería una opción. Sin embargo, el historial de internet de Roger era mucho más incriminatorio, ya que había buscado si alguien podía romperse el cuello si se desmayaba y caía desde lo alto de las escaleras. Las finanzas de Roger y Marjorie
también estaban en ruinas, ya que la pareja estaba muy endeudada. Algunos testigos que aportaron información se presentaron para informar a las autoridades que, mientras Marjorie buscaba una salida del matrimonio, Roger no estaba dispuesto a dejarla ir. Tenía bastante miedo de dañar su reputación y se mantuvo firme en no aceptar el divorcio. Una vez que la policía pudo acceder a los mensajes privados de la pareja, su turbulenta relación pronto se hizo bastante evidente, lo que le dio a Roger un motivo justificable para el asesinato. Además, después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y rastrear las ubicaciones de los teléfonos celulares, las autoridades se dieron cuenta de que había una ventana de tiempo no contabilizada de 20 minutos, durante la cual Roger podría haberse colado fácilmente y asesinado a su esposa. Por lo tanto, con la evidencia acumulada en su contra, los oficiales arrestaron a Roger y lo acusaron del asesinato de Marjorie. Una vez llevado a juicio, Roger insistió en su inocencia y afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato de Marjorie. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el asesinato fue premeditado porque Roger tenía miedo de perder su reputación y no quería sentirse humillado con el divorcio. La fiscalía insistió en que el acusado no tuvo ningún tipo de remordimiento por acabar con la vida de su esposa e hijo, y que además mintió, valiéndose de información privilegiada que previamente había investigado, para saber mover los hilos de la investigación y verse libre de cualquier sospecha. Por otro lado, el jurado decidió ponerse del lado de la fiscalía y condenó a Roger por dos cargos de asesinato en primer y segundo grado. En primer lugar, por matar a su esposa y a su hijo por nacer. Con base en su condena, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional en 2013. Para Roger, ya no hay opción de ocultar lo que fallaba en su vida, ya que al asesinar a su esposa y su hijo, claramente fue señalado por la justicia y evidentemente por la sociedad, que lo catalogaron como una persona que decidió asesinar para cubrir sus errores. El caso de Caroline Crouch. Caroline Louise Crouch nació el 12 de julio de 2001 en Atenas, Grecia. Era hija del ingeniero retirado David Crouch y su esposa, Susan de la Cuesta. A la edad de 8 años se mudó con su familia a la isla de Alonisos, donde creció, y cuando tenía 15 años conoció a su futuro esposo, Babis Anagnostopoulos, un piloto de aviación que era 13 años mayor que ella, de origen griego. Se casaron el 15 de julio de 2019 en Portugal. De la unión matrimonial nació la pequeña Lydia, la única hija del enlace. Caroline vivía junto a su familia en un bonito hogar ubicado en Glica Nera, una localidad ateniense. Con 20 años recién cumplidos, se podría decir que estaba en el esplendor de su vida. No obstante, ese hermoso sueño se convirtió en una terrible pesadilla. Caroline fue asesinada a la madrugada del 11 de mayo de 2021. Los efectivos policiales la encontraron muerta tras responder a una llamada telefónica realizada por su esposo, quien estaba atado y amordazado junto a la cama cuando llegaron los efectivos. En la misma habitación se encontró a la hija de la pareja, la pequeña Lydia, y en las escaleras de la vivienda estaba atado al cuello el perrito que era la mascota familiar. También lo habían asesinado. Según la declaración inicial de Babis, rendida ante la fiscalía, pocas horas después de la medianoche, tres ladrones armados encapuchados ingresaron a la residencia de la pareja por la ventana del sótano e iniciaron sus actos de atrocidad, asesinando al perro de la familia. Luego subieron al desván donde se encontraba el dormitorio de la pareja
y apuntándolos con una pistola, exigieron su dinero. Él les dijo a los ladrones que tenía 10.000 euros aproximadamente, unos 10.700 dólares, y les indicó el lugar donde encontrarían el dinero. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Caroline, que sabía artes marciales, se defendió cuando los ladrones apuntaron con un arma a su bebé. El líder de los ladrones logró inmovilizarla y luego matarla asfixiándola. Los ladrones, antes de salir de la residencia, amarraron y amordazaron al esposo de la joven, de 33 años. Quien al poco tiempo se desmayó. Los agentes policiales, durante la primera investigación que realizaron al interior de la residencia, constataron que los ladrones habían sustraído la tarjeta de memoria de la cámara ubicada en la planta baja de la residencia. El caso lo asumió el Departamento de Crímenes contra la Vida de la Policía Helénica. Ofrecieron una recompensa de 300.000 euros, una suma aproximada a 300.700 dólares. Por información que condujera a la captura de los ladrones y la policía condenó la brutalidad del crimen. Durante los primeros días de las investigaciones, un hombre que tildaron de sospechoso, original de Georgia, fue arrestado cuando intentaba cruzar la frontera hacia Bulgaria con un pasaporte falso. Sin embargo, no se encontraron pruebas que lo vinculara con el suceso. Además, durante la investigación llevada a cabo en la residencia de Caroline, la policía descubrió que no había espacio en la ventana que permitiera la entrada de una persona, ni huellas dactilares o rastros de ADN de los presuntos delincuentes. Las investigaciones de la fiscalía continuaron con la búsqueda del vehículo de escape de los ladrones, analizando datos de las cámaras de seguridad que estaban presentes en casas y comercios cercanos en la zona de Klikanera, sin encontrar nada relacionado con el caso. Del análisis de las pruebas digitales, tanto de la víctima como de su esposo, se evaluaron teléfonos móviles, relojes con biometría y cámaras de seguridad. Los expertos encontraron que hubo una discrepancia importante en los tiempos informados por Babis durante su declaración ante la fiscalía. En particular, la tarjeta de memoria de la cámara había sido retirada a la 1:20 en lugar de las 4:30, que según el hombre era la hora a la que los ladrones entraron en la casa. El reloj biométrico de Caroline también mostró que su corazón dejó de latir a las 4:11. Finalmente, el análisis de las aplicaciones del teléfono móvil del marido mostró que algunas aplicaciones se estaban ejecutando durante el tiempo que supuestamente estuvo atado y amordazado. The examination of some evidence, and especially the digital evidence that we'd confiscated from the site, gave us some clues, especially the evidence that showed movement of objects, in particular the husband's phone, during the same time he had testified that he was tied up. Más tarde, el 17 de junio, enviaron un helicóptero de la policía a Alonisos, donde se estaba celebrando el funeral de Caroline. Los agentes de policía que acudieron al lugar informaron al marido de la víctima que surgió una nueva información importante sobre el caso y le instaron a que lo siguiera de inmediato a Atenas. Inmediatamente se trasladó desde Alonisos a Skiathos para moverse hacia Atenas en avión. Tras un largo testimonio ante la Dirección General de Policía de Attica y con el anuncio de los hallazgos, Babis confesó que asesinó a Caroline, alegando que las causas de sus actos fueron las frecuentes fricciones que existían entre ellos. En cuanto a su intento de desviar las investigaciones alegando que el crimen fue un robo, lo atribuyó a no querer que su hija de 11 meses creciera sin ninguno de sus padres. Seguidamente, el 18 de junio, fue imputado por 2 delitos y 2 faltas. Homicidio cometido en estado de calma, maltrato animal por el asesinato del perro, denuncia falsa y falso testimonio por las declaraciones que rindió ante el Ministerio Público. Durante el juicio, la abogada de Caroline alegó que el marido estaba intentando reavivar una antigua relación. Las sospechas de la víctima llegaron en un momento crucial. Expresó además que la fallecida tenía cada vez más miedo del comportamiento de su esposo. La psicóloga a la que asistía la víctima también declaró y dejó saber que Caroline sospechaba del adulterio de su esposo. Y en lugar de pedirle más sesiones, su paciente le envió un mensaje muy frío,
donde le decía que cancelaría el resto de las citas y se mudaría a un barrio más aislado. Todo esto está vinculado con el comportamiento controlador y manipulador del acusado y la relación tóxica que creó con una joven 13 años menor, declaró la psicóloga. Babis fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Caroline el 16 de mayo de 2022. La decisión del tribunal fue unánime. Fuerte pena también por matar al perro. No se encontraron circunstancias atenuantes en su favor. El Tribunal Mixto del Jurado de Atenas impuso por unanimidad cadena perpetua, sin reconocer ningún atenuante, a Babis Anagnostopoulos por el brutal asesinato de su esposa. También fue condenado por unanimidad a una pena adicional de 10 años de prisión por el asesinato de la mascota, así como una multa. En total, la pena impuesta es cadena perpetua y 11 años y 6 meses de prisión, ya que el tribunal lo condenó a una pena adicional por engañar a las autoridades. El fiscal propuso anteriormente cadena perpetua por el asesinato de Caroline. Por el asesinato del perro, propuso 10 años de prisión y una multa. Por engañar a las autoridades, el fiscal propuso 2 años de prisión. No hay sentencia más justa que la cadena perpetua por el asesinato de Caroline, argumentó el fiscal. A pesar de la negativa de Babis en los hechos que lo acusaban por haber matado a su esposa, afirmando que lo hizo por defender a su hija de los maltratos que recibía por parte de la madre. Durante el juicio se contradijo más de una vez, lo que llevó al jurado a emitir la sentencia. Lo cierto es que la pequeña Lidia ahora es huérfana de madre y crecerá sin un padre. Todo por el atroz crimen de aquel día de mayo. El caso de Dustin Klopp. Stephanie Gill Hefner Klopp nació en Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Era hija de Tammy Frey y Donald Gill Hefner. Tenía una familia a la que se dedicaba, especialmente a sus dos hijos, quienes eran fruto de su unión con Dustin Klopp. La relación de Stephanie y Dustin tuvo un precedente registrado, en el que ella lo denunció por agresión física en 2008, por lo que la policía de Lancaster emitió una orden de alejamiento. Sin embargo, la mujer decidió retirarla. Pero en realidad Dustin tenía un prontuario amplio en cuanto a delitos. Sus antecedentes lo precedían por varios cargos en distintas ocasiones. En 1997 fue acusado de robo y agresión simple, y en 2001 se declaró culpable de robo y resistencia al arresto. Posteriormente, en 2007, nuevamente fue imputado por resistencia al arresto. Luego, en 2009, Klopp fue arrestado por cargos de drogas y cumplió una pena de prisión de 2 a 4 años. Después del último arresto, la pareja decide casarse en 2011. Y para muchos de sus conocidos y vecinos, ambos parecían ser personas muy sensatas, aunque algunos tachaban a Dustin de paranoico. Esas sospechas que muchos tenían acerca de él, tal vez fueron un indicio a lo que sucedió más adelante. Algo que Stephanie nunca pensó que ocurriría. Sobre todo porque era una mujer tan dedicada a su matrimonio y a sus hijos. Lo que debía ser la época de dicha y felicidad, por ser las celebraciones navideñas, se convirtió en un verdadero hecho de terror. El 24 de diciembre de 2014, la familia Klopp se preparaba para salir de su casa para una fiesta de Nochebuena en el hogar de los padres de Dustin. En ese momento, entre la pareja ocurrió una fuerte discusión y el hombre terminó cortando la garganta de su esposa con un cuchillo y golpeando su cabeza repetidamente con un hacha. Sus hijos no presenciaron el evento. Por lo tanto, tras matar a su mujer, Dustin arrastró su cuerpo al cobertizo. Después del asesinato, trató de limpiar la sangre para borrar las evidencias del asesinato de Stephanie. Seguidamente tomó a los niños y se dirigió a la casa de sus padres para celebrar la Nochebuena. Una vez que llegó al lugar y verlo solo con los pequeños, se extrañaron y, al consultarle por Stephanie, evadió las preguntas en principio y luego dijo que no pudo asistir por estar con mucho malestar. Al día siguiente, nuevamente llevó a sus dos hijos a casa de sus padres para celebrar la Navidad
y al nuevamente ser increpado por la extraña ausencia de su esposa, respondió que seguía sin poder asistir. Desesperado por el remordimiento que lo perseguía, debido al atroz acontecimiento, Dustin decidió revelar todo lo sucedido a su padre. Inmediatamente, el hombre le recomendó a su hijo que se entregara a la policía, que no se diera a la fuga ni siguiera ocultando el cadáver de Stephanie. Le aconsejó que lo mejor era confesar, que lo hiciera por sus hijos, que ahora estaban huérfanos. En esa conversación, el padre de Dustin aseveró que nunca imaginó que la conducta que en ocasiones era un poco excesiva lo llevaría a cometer un crimen tan nefasto. Inmediatamente, Dustin hizo caso a todo lo que su padre le dijo y decidió planificar cómo entregarse para pagar por lo que hizo. Ese mismo día llamó a la policía para decirles que había matado a su esposa y que quería ir voluntariamente. Aproximadamente una hora después llegó a la comisaría. Según las investigaciones realizadas por la policía de Pensilvania, lo que ocurrió aquella víspera de Navidad fue un homicidio. We were there as Dustin Klopp went before a judge today. Police say he confessed to punching his wife, slitting her throat and hitting her with an axe. Police say he then put her body in a shed. Investigators have now added sex assault charges after an autopsy was performed. Abuso de un cadáver y manipulación o fabricación de pruebas, por lo que decidieron mantener al acusado bajo custodia. El fiscal del distrito del condado de Lancaster, Craig Stedman, estuvo a cargo del caso. Dio declaraciones respecto de los sucesos. Dijo que los niños de 5 y 2 años no fueron testigos del asesinato. Dustin estaba siendo acusado de asesinato y abuso de un cadáver. Estas revelaciones fueron expuestas después del estudio forense que realizaron al cuerpo de Stephanie. Por tanto, la fiscalía sumaba un cargo de agresión sexual al cadáver de su mujer tras matarla. El fiscal del caso catalogó lo sucedido como un hecho aberrante y que debía tener un final justo para la víctima. Además, enfatizó que los antecedentes penales de Dustin tenían que ser tomados en cuenta para llegar a condenarlo con una de las penas más severas que se pudiesen aplicar. Se realizaron unas primeras audiencias en las que se presentaron pruebas y se tomaron declaraciones para fijar el juicio definitivo, que no había estado en el cronograma del tribunal, por lo que a Dustin lo mantuvieron bajo custodia. Siendo ya recluso de la prisión del condado de Lancaster en el año 2015, después de varios meses desde su entrega voluntaria y esperando a que llevaran a cabo el juicio, 2 días después de que lo llevaran de urgencia al hospital por ahorcarse, Dustin falleció, comunicaron las autoridades. El hospital retiró a Dustin Klopp, de 36 años, del soporte vital, una semana antes de su fallecimiento. Había sido declarado con muerte cerebral. Sin embargo, ni el forense ni un portavoz del hospital manifestaron si Dustin estuvo en soporte vital durante 2 días para proteger sus órganos para un posible trasplante. Los comisionados del condado, Scott Martin y Craig Lehman, dijeron que continuaron la investigación sobre el suicidio en la prisión y que la información estaría disponible al tener más pruebas. Posteriormente, el comunicado final de las autoridades fue que el acusado se ahorcó en su celda durante la noche. Según lo expuesto por las autoridades, el remordimiento llevó a Dustin a quitarse la vida, pues después de dejar a sus hijos sin el amor de su madre, la culpa lo acechaba. Lamentablemente, al quitarse la vida, también dejó a los dos pequeños sin la oportunidad de que tuvieran a un padre, aunque lo más probable es que pasaría su vida en prisión. Y bien, querida audiencia, ¿qué les parecieron los casos de hoy? No olviden suscribirse y darle a la campanita para que reciban notificaciones de cuando haya un nuevo video.
Nos encontramos muy pronto con nuevos casos. Adiós.